János Brenner fue un sacerdote católico húngaro, quien murió mártir durante la persecución comunista contra las órdenes religiosas en su país. Era miembro de la Orden Cisterciense, un hombre joven de profunda fe cristiana, quien dio su vida para proteger la Sagrada Eucaristía. Se le conoce como el Tarcisio de Hungría, pues San Tarcisio también falleció mártir protegiendo la Sagrada Eucaristía en el siglo III durante las persecuciones cristianas. El padre János Brenner fue beatificado como santo mártir el 1 de mayo del año 2018, en una ceremonia autorizada por el Papa Francisco. János Brenner nació el 17 de diciembre del año 1931, en Hungría, específicamente en la provincia de Vas. Fue el segundo en tres hermanos. La familia tenía profundas convicciones religiosas católicas, de tal forma que fue el deseo y voluntad de los tres hermanos Brenner convertirse en sacerdotes. En sus estudios iniciales, János fue a la escuela de primaria en Pécs, hasta que en 1946 ingresó en la escuela premonastrense Cánones, donde fue reconocido por sus excelentes calificaciones y su dedicación. Convencido de que quería ser sacerdote, János ingresó al noviciado en la Orden Cisterciense de Sirk en 1950. Adoptó el nombre de Anastás, en griego Anastasios, que significa resurrección. Debido a los conflictos políticos en el país que amenazaban a las órdenes religiosas, pocos meses después, János tuvo que ausentarse de sus estudios. El gobierno comunista de Hungría había comenzado a perseguir a las escuelas de vocación religiosa. Bajo el cuidado del maestro Laurent Sigmund, János y los novicios fueron trasladados hacia una abadía y luego refugiados en apartamentos particulares. En secreto, los aspirantes a sacerdote continuaron encontrándose para estudiar y celebrar los sacramentos. János consiguió continuar en el seminario diocesano, en el cual estaba en contacto con su maestro Sigmund, y de esta manera pudo cursar estudios en Budapest y luego en Győr. Finalmente, pese a todas las dificultades, el 19 de junio de 1955, el padre János Brenner es ordenado sacerdote en la Catedral de Szombathely. Su primer trabajo fue como capellán en la iglesia de Saint Gothard, una pequeña parroquia que pertenecía a la Orden del Cister. Mientras el clima político adverso dificultaba sus labores religiosas, el padre János recibía constantes amenazas, pero esto no lo detenía. Al contrario, el joven sacerdote se mantenía firme e idealista en sus convicciones. Sin embargo, las persecuciones políticas comenzaron a intensificarse. Los religiosos eran cada vez más vistos como amenazas para el gobierno, y el padre Brenner, con su actitud entusiasta y haciendo frente a las injusticias, fue uno de los primeros blancos. En la medianoche del 15 de diciembre de 1957, el padre János Brenner se encontraba orando y meditando la homilía de la celebración del día siguiente, cuando fueron a buscarlo. Le hablaron de un hombre enfermo en un pueblo vecino que necesitaba la unción de los enfermos. Comprometido con su labor religiosa, el padre Brenner no sospechó que se trataba de una emboscada, pues quien lo llamó fue justamente un conocido colaborador de la iglesia. El joven sacerdote tomó el aceite para la unción y la Sagrada Eucaristía y partió hacia la dirección que le habían indicado. Cuando se encontraba en medio camino, fue emboscado por unos adversarios del gobierno, quienes, llenos de odio, lo apuñalaron 32 veces y dejaron su cuerpo abandonado en el bosque. A la mañana siguiente, el cuerpo del padre Brenner, de tan solo 26 años de edad, se encontraba asegurando la Sagrada Eucaristía contra su pecho, en una actitud que recuerda a la del mártir San Tarcisio. El sacerdote fue enterrado en la bóveda de la iglesia San Quirino el 18 de diciembre. Una multitud de fieles acudió a despedirlo, pese a las amenazas de las autoridades. Desde entonces, la veneración al padre Brenner comenzó a expandirse. Su tumba era visitada por muchos devotos y aseguran que presenciaran prodigios y milagros. En el año 1989 se ordenó la construcción de la Capilla del Buen Pastor, en el lugar donde el sacerdote fue martirizado. La causa para la beatificación del padre János Brenner comenzó el 14 de febrero de 2001.
siendo el proceso reconocido y validado el 18 de septiembre de 2009 por el Vaticano y finalmente aprobado el 4 de septiembre de 2015. Su beatificación fue aprobada el 8 de noviembre de 2017 por el Papa Francisco y se celebró la ceremonia el 1 de mayo del año siguiente.